Hello, good evening, everyone. Can you hear me? Hello, teacher. Yes. Okay, very good. Thank you for letting me know. Guys, welcome again to the class of Inglés Corporativo. Good As you evening, know, teacher. hi, good Good evening, afternoon. Good evening. Angela. Okay. I was telling you that, we are about to finish this course, guys. We are just missing the next week. And if I remember, we have just four sessions more, okay, after this. It's supposed that for this coming week, you have to complete the section number five and also the final test. But I have to tell you something regarding to that. And it is that, well, I have some information for you from the staff of Inglés Corporativo, and they inform me that you need to send the documentations in order to in order you can participate to the next model. So that's mean that you need to complete that requirement in order you can continue. I don't know if they had already sent a message to you or not. In my the continue the English teacher. Yes. In my case, yes. Okay, I but continue, yes. Do you already send all the documentations that is required in order to do that process? I'm not sure because I not reviewed my email. Okay. Well, Yes. bien, solamente quizás hacerles ese recordatorio a todos. Para esta semana, déjenme solo verificar la última fecha exactamente para enviar la documentación. Me informaron que para esta semana tenía que hacerles el recordatorio de que debían enviar a ustedes todos los documentos que ellos les están solicitando para que se puedan inscribir al siguiente módulo. Pero ojo con la información que me compartieron. Dice que para que ustedes puedan realizar ese proceso, necesitan por lo menos tener el 80% de los ejercicios resueltos en la plataforma. Denme un segundo, solo estoy buscando el comunicado. Vamos a ver, por aquí está. Teacher, perdón, ¿y ya enviaron esa información a los correos? Porque a mí solo me escribieron y me preguntaron si yo iba a continuar y yo les dije que sí, ¿verdad? Ajá. Vaya, realmente desconozco si ya les enviaron esa información. Lo que sí nos dijeron a nosotros es que les recordáramos que ustedes necesitan realizar ese proceso. Supongo que esta sería la forma en la que ellos les estarían dando a conocer a ustedes que necesitan inscribirse para el próximo módulo. Solo les voy a leer el mensaje tal cual y me lo enviaron. Dice, solicito a los facilitadores que tienen grupos asignados de lunes a viernes, de 8 a 10 p.m., que puedan recordar a los alumnos que ya estamos en la etapa de reinscripción. Dice que esto lo deben hacer, eso es una indicación, ¿verdad? Que solamente para que les informáramos a ustedes en la hora de la clase. Y por acá, termina diciendo. Ah, que las fechas en las que están trabajando como fecha de inscripción, fecha límite de inscripción, dice que es el 4 de octubre, con una fecha tentativa de inicio para el 10 de octubre. Significa que ustedes tienen hasta el 4 de octubre para poder inscribirse. Y un requisito esencial que también mencionan ellos, es que ustedes tengan por lo menos el 80% al momento de realizar la inscripción. O si ya pues obtuvieron el puntaje máximo requerido para
Bueno, el puntaje máximo que puede proveer la plataforma, que es 100%, pues, excelente. Pero como mínimo necesitan tener el 80% para poder realizar la inscripción. Escríbanle a ellos solicitándoles más información al respecto. Dígame, José. Teacher, nada más comentarle que, bueno, dice usted de que a estas alturas ya tendríamos que haber recibido ese correo, pero igual yo ya tengo la plataforma avanzada más del 80% y no he recibido nada, no sé si... No, no, no. Les dije que no, o sea, no, no estoy seguro si a estas alturas ya les han enviado el correo, porque no sé la modalidad en la que ellos les están, realmente informando a ustedes. Lo que ellos han pedido es que nosotros les transmitamos esta información. No sé si esta va a ser la, el comunicado, pues de esta forma va a ser el comunicado oficial para que ustedes, puedan realizar ese proceso. Desconozco totalmente, como les digo. Solamente me pidieron que transmitiera esta información. Eso es todo. Normalmente el teacher siempre manda un correo con las, adjuntan los documentos que uno va a llenar. Y... Ah, bueno, como sí, es como realmente Yo así de antes, ¿verdad? En la modalidad como estaba sí. antes. Me imagino que continúa igual. Sí, de como les digo, desconozco cómo realmente lo realizan porque eso lo hace la parte administrativa de inglés corporativo. En el caso de los docentes, pues realmente no conocemos en sí el proceso de inscripción. Si ellos les comparten y les informan por un correo, pues perfecto, esperemos el correo. Si no, pues también tomemos la información que ellos me pidieron que les transmitiera a ustedes y ustedes le pueden consultar, pueden dejarles un mensaje para ver a ver qué. ¿Qué dicen al respecto? ¿De acuerdo? Okay, muchas Bien. gracias, Kitchen. Bueno. Bien, vamos a dar inicio con la clase correspondiente de este día. El día de ayer nosotros estuvimos discutiendo un poco acerca de las estructuras en inglés. Denme un segundo, quiero compartir ahorita mi pantalla para que veamos la lección, el objetivo y la lección que vamos a está trabajando esta noche. Aquí está. Muy bien. Estamos en la sección número 4. El tema de la sección es What a Story. Y en la sección número 4 nosotros comenzamos viendo el uso del pasado perfecto. El día de ayer veíamos y yo les explicaba un poco cómo funcionaba este tipo de estructura cuando nosotros construimos una oración para expresar algo. Decíamos que haciendo una breve recordatorio este tema. Decíamos que nosotros usualmente utilizamos el pasado perfecto para eventos que han ocurrido antes de otro evento, ¿sí? Haciendo referencia gráficamente, decíamos que nosotros teníamos este óvalo que sería como el evento principal, ¿sí? El evento principal tenía también o estaba representado por una X, que es el momento en el que yo hago referencia respecto a la presencia que yo tuve en ese momento. Ahora, antes de esa referencia, nosotros tenemos un evento en el cual, para poder expresarlo en inglés, hacemos uso de el pasado perfecto. Veíamos por aquí. Tenemos una oración que nos decía, I went to a party last weekend. Yo fui a una fiesta el fin de semana pasado, pero cuando llegué ahí, al momento, ¿verdad? Representado en una X, al momento que que yo hice presencia, algo había sucedido, ¿sí? Antes de que yo hiciese presencia. Dice, mis amigos se habían comido todos los alimentos, ¿sí? Un evento que ocurrió justo antes de que yo llegara a ese lugar. Decíamos que esto se expresa de esta manera
porque al expresarlo en el pasado simple, nosotros damos a entender o se puede generar la confusión de que el evento al que hacemos referencia ocurrió justo después del evento o justo después del momento en el que yo hice presencia a ese lugar. Tomando como referencia el ejemplo que teníamos aquí. Dice, yo fui a una fiesta el fin de semana pasado y mis amigos se comieron todos los alimentos, ¿sí? Muy probablemente nosotros estemos indicando de que esa acción de que todos mis amigos se comieron todos los alimentos ocurrió justo después de que yo llegué. Ahora, cuando nosotros utilizamos el pasado perfecto, ese evento ocurrió antes de que yo llegara. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Este solamente es haciendo un pequeño repaso. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos entonces ahora a identificar cómo construimos realmente nosotros una oración en pasado perfecto. Les voy a compartir este video en donde les va a explicar la persona del video cuáles son los elementos que nosotros vamos a considerar para construir oraciones, tanto en pasado perfecto en su forma afirmativa y el pasado perfecto en su forma negativa. Prestemos atención y luego continuamos extendiendo un poco más la explicación de esta estructura. ¿Escuchan el audio de fondo? No. Bueno, muy bien. Un segundo, déjenme configurar esto. Se supone que debería estar aquí y aquí. Hi everyone. By the end of this class, you'll be able to form past perfect statements. We'll learn the structure and practice. So let's get started. In our previous lesson, we learned about the past perfect. And it's always important to keep that in mind. We use the past perfect to express an event that occurred before another event in the past. Today, what we're going to do is we're going to learn about the structure. So let's get started. I would like to start by making positive statements. So the first thing that I would like to point out is just the structure, and then we'll see how that structure works. Let me just make this a little bit bigger so that you can see clearly. So in order to form the past perfect, we're gonna have a subject, and then that is gonna be followed by an auxiliary that happens to be hat, as you can see there, color in red. And then after that we're gonna follow the past participle of the verb. So we're gonna include the past participle of the verb. And then finally, we will have a complement to that sentence. In the example, we see that we're using the past event and the past perfect event. And that's because we're combining two tenses together and we're using those accordingly. So as you can see, we see the past event here, and then we have the past perfect event as a continuation of that. But I mentioned that these sentences can be separate or they can be together. So let's look at the examples at this time. I mentioned that we're going to have some sort of subject, so we're going to say someone, all right? And I'm going to borrow that second example that you see there at the bottom. This follows the auxiliary verb. This, in this case, is going to be hat, and then this is going to follow the past participle of whatever verb that I'm using. So in this case, the verb is steal, all right, and past participle of that verb is stolen. Okay, so someone had stolen my wallet. Just to emphasize what we're doing, what I'm gonna do is I'm just gonna try to see if I can point this out in the right place so that we can clearly see what is it that I'm talking about. So the subject is someone. All right, I should color this maybe blue. Same thing as
it's in red, the auxiliary verb is in red, and then the past participle is the verb that we're going to use in the past participle. So in this case, I'm using the color green. So let's look at the other examples that are on this chart up here. I have put my stuff in my locker. So first of all, we have the subject is I. It follows the auxiliary verb had, and then the past participle of the verb in this case is put. And then we will include a complement. I have put my stuff in my locker. My stuff in my locker will be the complement. Finally, we have another sentence that we want to emphasize. And let me do that right now. Okay, so we have, I have forgotten to lock the locker. So once again, we have the subject in that sentence is I, auxiliary verb have, the past participle of the verb forget, it's forgotten. And then the complement becomes to lock the locker. Now, quickly, what I want to explain is how to make negative statements in the past perfect. Let me go ahead and give a couple of examples here. There are no negative sentences in this little chart, so I'm going to make those and I'm going to try to make sense of them. So let me first explain the structure of that. So the structure to make negative sentences, negative statements or negative sentences, it's pretty much the same thing. The only thing that changes is that instead of had, we're going to include hadn't. By the way, this is also the same thing as saying had not. So you might see that either by saying not or hadn't. Now, the most common thing to do is that we will use the contraction. All right, so most of the time, you'll see contractions to that effect. So let me give you then a few examples, and then I'm going to have you do a few examples as well. All right. So I'm going to try to see if I can fit those in into the structure that we see here. Subject is I. In this case, I mentioned we're going to use hadn't. All right. So let me just make sure that we're using the appropriate colors here, just to make sure that we're understanding what we're doing. So in that case, that's the auxiliary verb. And in this case, because it's a negative, we're going to say hadn't. Then we use the past participle of that verb. So in this case, it's locked. The past participle that is locked. Maybe another quick example that you can probably relate to is the following. So I'm going to go ahead and write that. I hadn't finished my work, so I couldn't leave work at that time. So what I would like for you to do next is I would like for you to practice these concepts, practice making positive statements following this structure, and practice making negative statements. You can follow this structure. Give a couple of examples here. There are no negative sentences in this little chart, so I'm going to make those and I'm going to try to make sense of them. So let me first explain the structure of that. So the structure to make negative sentences, negative statements or negative sentences. It's pretty much the same thing. The only thing that changes is that instead of had, we're going to include hadn't. By the way, it's pretty much the same thing. The only thing that
I can hear. Your microphone. Oh, mis disculpas. Miren, les estaba explicando aquí. Sí, lo siento mucho. Bien, voy a iniciar. No sé si mi pantalla, mi cámara no me is off. Me funciona. Ahora sí, vaya. Yes. Es que no me dejaba iniciar la cámara. Vaya, les decía, chicos. I'm going to switch to English first. If we have the positive statements, when we're going to talk about the past perfect, you're going to find that we have two different forms in order to construct sentences like this. The first one is what is called positive statements, or some other times it's called affirmative sentences or affirmative statements. Well, when we have affirmative statement, we have to keep in mind that we need to always and a specific structure in order to construct sentences, and also we need different parts in order to do that, in order to construct sentences like that. Okay, first of all, and something that is very important in the constructions of sentences in English is the subject. We always going to include a subject in the sentence. And also, in the case of the past perfect, we are going to have an auxiliary verb. This auxiliary verb is going to be the verb have, but in past, because we are referring to an event that has already occurred in a moment in the past, right? And then here we have the past participle. We're going to talk about the past participle. We're going to find that we have two different kind of verbs. Okay, so we have the verbs that are considered the regular verbs and the other ones that are considered the irregular verbs. Okay, we are going to find both. In the case of the regular verbs, is identified. Why? Because the regular verbs usually ends in ed, easy. Even if this regular verb is in simple past or past participle, gonna be with ed at the end. But when we refer to irregular verbs, we're going to identify, and also I have a list here about the two forms using the simple past and also using the past participle, where you're going to find the infinitive and also the translation into Spanish, where we are going to take some examples of the past participle that constructs some sentences later, but you're going to find these two differences. The simple past and also the past participle. The ones that we're going to be using here in this kind of a structure is going to be the past participle. What happened with irregular verbs? As you can see here, all these kind of verbs usually change the form, change the how we write them, and also sometimes we are going to identify that there are some verbs that just change the way we pronounce them. Okay, and also we are going to find that we have verbs that are written in the same way, even if it is in a base form, even if it is in the simple past, and also even if it is in past participle. Just take a look at these examples here. Like, for instance, if we have a vet, okay? This is written the same way, like vet, vet, vet. Even if we have this verb in the simple past and also in the past participle. But there are some others like, the first one, arise, that had three different forms in order to write. And we have the base form, the simple past and past participle. In the case of the verb arise, it's gonna be arisen, arisen, okay? Awake, awoke, awakened. There are the forms that we are going to find in English using the irregular verbs. Okay, but how does it work in this kind of verbs?
Well, and I'm going to switch to Spanish in order to explain this because we have something similar in Spanish, okay? Cuando nosotros construimos oraciones en español, tenemos una estructura que podríamos llamarle el equivalente al pasado perfecto. Cuando nosotros utilizamos expresiones como yo había estudiado, ¿sí? Yo había trabajado, la forma en la que nosotros expresamos ese tipo de idea en inglés tendrían la misma lógica haciendo uso de los verbos irregulares en el pasado participio. ¿Por qué? Porque un verbo en pasado participio simplemente no nos da el sentido correcto de lo que nosotros queremos expresar. Generalmente, los verbos en pasado participio terminan en ado, o ido, ¿sí? Poniendo un par de ejemplos en español, tendríamos trabajado, comido, estudiado, viajado, saltado, corrido, ¿sí? Que si nosotros prestamos mucha atención a este tipo de verbo, nosotros no lo podemos conjugar en oraciones haciendo uso únicamente de sujetos, en este caso pronombres o nombres, porque no tendría un sentido en sí, o sea, la persona que nos escucha no podría interpretar a qué nosotros estamos haciendo referencia. Para ello, en el caso del pasado perfecto en inglés, al igual que en español, se utiliza un verbo auxiliar, y ese verbo auxiliar en inglés es el verbo have. En español es el verbo haber, ¿sí? Traducido al español, el verbo had, que ya está en pasado, sería había, ¿sí? Ahora, ojo, vean cómo nosotros a la hora de utilizar un verbo en pasado participio y no utilizar el verbo auxiliar no nos permite comprender la idea que nosotros queremos expresar. Esta es una oración errónea, incorrecta. Por ejemplo, yo he comido sándwich. Yo he bailado tango. ¿Sí? Si yo no utilizo un verbo auxiliar, el sentido de la oración no está completo. Nosotros en español ya identificamos, detectamos de que algo no está bien con lo que yo estoy expresando, ¿sí? No estoy utilizando la estructura básica para transmitir un mensaje en el caso del español. Ahora, esa misma situación que nosotros tenemos en español sucede en inglés con este tipo de verbos, con los verbos en pasado participio. Si nosotros no utilizamos el auxiliar had, este verbo, simplemente a la hora de expresarlo, utilizarlo dentro de una oración, no tendría sentido para la persona que nos está escuchando. Ahora, un dato curioso con este tipo de estructura del pasado perfecto en sí, es que nosotros debemos complementarlo o incluir un evento en pasado en el cual, pues, nosotros podamos hacer referencia dentro de ese periodo de tiempo, dentro de ese evento, a un suceso que ha ocurrido dentro de él, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, yo había, veamos, un ejemplo, vamos a tomar los que estén aquí en pantalla, por ejemplo, los que están aquí en pantalla, perdón. Yo había puesto mis cosas en el locker, ¿sí? Yo había puesto mis cosas en el locker. Pero si nosotros prestamos mucha atención a la oración, nos vamos a dar cuenta también que hay algo que está faltando en esa estructura, ¿sí? Nosotros estamos transmitiendo el mensaje, pero
no existe un contexto en sí en el que yo pueda utilizar esa oración sin hacer referencia a algo que ha ocurrido anteriormente, ¿sí? Para el ejemplo que nosotros tenemos aquí, donde se identifica el pasado, es el evento pasado, y dice, yo estaba, I was working out, ¿sí? Yo estaba haciendo ejercicio y yo había puesto mis cosas en el locker, ¿sí? En el casillero. Ahora bien, ahí ya me está mostrando un contexto sobre cómo puedo utilizar yo esta estructura para hacer referencia a ese suceso en sí. Que siempre y cuando, perdón, que siempre va a indicar un suceso dentro de otro suceso en el pasado, ¿sí? Ahora, para los, en el caso de las oraciones afirmativas o positivas, como queramos llamarle, nosotros vamos a encontrar que siempre es necesario utilizar estos elementos. Los principales son el sujeto, el verbo y el verbo en pasado participio, ¿sí? El complemento, como el mismo nombre lo dice, es simplemente una información extra que nosotros le vamos a brindar a la otra persona que nos escucha para ser más específicos, ¿sí? Para darle una información más precisa sobre el mensaje que nosotros estamos transmitiendo. Yo simplemente puedo decir, alguien me había robado, ¿sí? ¿Pero el qué? No soy específico, ¿verdad? Entonces, ahí entra en juego este otro elemento que es el complemento, ¿sí? Brindamos más información, siendo más precisos con lo que nosotros queramos transmitir. La estructura básica es sujeto, verbo auxiliar, pasado participio y complemento. Ahora, en el caso de las estructuras negativas, presten solamente atención a esta estructura en sí, nosotros vamos a utilizar el had not, ¿sí? Had not. Que también lo podemos hacer o acortar, mejor dicho, uniendo ambas palabras, el had y el not. De ahí surge el hadn't, ¿ok? I hadn't visited my parents. La oración en sí, pues, necesita un poco más de contexto para que nosotros en algún momento pues, la podamos utilizar. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Qué contexto sería? ¿O qué vamos a incluir ahí nosotros? Bien, pues un evento en el pasado. Vamos a ver ahorita un par de ejercicios que ustedes deben completar. Quiero, bueno, voy a dejar de compartir un momento para enviarles el enlace. Bueno, aquí les comparto a ustedes este enlace donde vamos a encontrar oraciones. Véanlo, el enlace está en el chat. Vamos a encontrar una serie de oraciones en las cuales nosotros debemos identificar de acuerdo a la imagen que se muestra al lado izquierdo de la oración, ¿cuál sería el verbo correspondiente? Simplemente es aquí el ejercicio es relacionar la imagen con el verbo que se usa dentro de la oración, ¿sí? Luego, una vez hayamos contestado ahí, le vamos a dar clic en el botón check. Vamos a ver si puede. No sé si es posible compartir esto. Creo que sí. Vamos a ver. Creo que sí es posible. Quiero utilizar esto, esto y esto. Aquí están todas las oraciones. Espero no tenía ningún inconveniente con eso. Pero
Ahí tienen ustedes en pantalla estas oraciones que son los ejemplos haciendo uso del pasado participio. Aquí vamos a encontrar nosotros estructuras en forma afirmativa y en forma negativa. Por ahí tienen un par de ejercicios, creo que el número 3 y el número 6 y número 10 son estructuras, bueno, no estructuras en sí, sino formas interrogativas, sí, usando siempre la misma estructura del pasado perfecto. Completemos eso, una vez lo hayamos completado, le tomamos una captura y enviamos la evidencia al grupo de WhatsApp. ¿De acuerdo? Son 10 oraciones en sí. Relacionar imagen, verbo. ¿Ya tienen el enlace? ¿Sí? Yes. Vale, excelente, gracias. Bien, veo que algunos ya lo completaron. Y vamos a ver. Y bueno, y ambos han tenido el 100%. Ambas han tenido el 100%. Excelente.
Bien, hasta el momento solamente dos personas me han enviado el ejercicio. Los demás, ¿cómo vamos? Tres personas. Bien, ya está viendo las personas que habían completado el ejercicio. Bien, vamos a continuar. Déjenme, voy a dejar de compartir y vamos a pasar directamente al siguiente video. Quiero que presten atención a esta información. Aquí está. ¿Pueden visualizar mi pantalla? No, teacher. No. No, yet, teacher. ¿Y ahora? Yes. Sí, okay. So we are going to check the last part of this structure, the past perfect. We're going to see here in this video how we can construct sentences using the interrogative form. Okay. Well, there we go. Just pay attention to the video and then we're going to start discussing about it. Hi, everyone. By the end of this class, you'll learn how to form questions using the past perfect tense. So let's get started. I would like to start off by presenting the formula, if you will, in order to form past perfect questions. So let me include the formula now to this document, and then I'm going to write a couple of questions, and then we're going to try to make sense of those two questions there. So let me start off by having a yes or no question, and then we're going to try to make sense of this particular question, of course, following this formula that we see here.
So first of all, if we have a yes or no question, I will start by using hath. That's the auxiliary verb, all right? And I'm going to go ahead and color that real fast just to make sure that we are understanding this particular topic. I think I'm using green color there. Yeah. And then this follows the subject. In this case, it happens to be you. So let me put a little blue color there. We will use the past participle of the verb that we're using. So in this case, it's the verb study. Okay, there we go. And then we have a complement. So that in black, you see that that's the complement of this particular question. So the question is, had you studied English before taking this class? Right? That's how we form a yes or no question. Now let me write a WH question. And WH questions, well, what that means is that we're going to include a WH word. And we do that whenever we want more information about a particular topic. The way to do it is almost the same thing, with the only difference that we will include a WH word. As you can see there, we have a WH word there. And then hath continues to, we use the auxiliary hath. We include the subject. In this case, we include the past participle of the verb, and then whatever complement that exists. So the question is, where had you studied English before taking this class? So maybe the answer to the previous question was yes, and then we went and we asked a second question. Where had you studied English before taking this class? So what I would like for you to do now is to practice making lots of questions in order to make sure that you're understanding this particular topic. Okay, there we have. Just pay attention to this part. Just verify yes, here. Or no question. This part. And we do that whenever we want more information. Okay, I'm going to stop there. Because we're going to see something here, something that is considered very important in order to construct this kind of sentences using the interrogative form. There, we want to find the WH word, plus hat, plus subject, plus past participle, plus complement. What are the WH word? Do you know them? Yes, yes. Hola. What are those? Where, when, who? Okay. Yes, the WH words. The WH word are the same that WH questions. We refer to what, where, which, who, whom, how, etc. Okay. So in order to construct this kind of sentences, we're going to have two different options there. We can use a WH word, like for instance, when, in order to request information to someone. Okay. But also, we can use only the auxiliary verb at the beginning and then use the subject in this kind of sentences to have an answer that's going to be a yes, no question. So is it possible to, if we use the auxiliary verb, just the auxiliary verb without the WH word, to have an answer with a yes, no questions. Okay, so in order to answer the kind of questions, we wanna say, for instance, I had or no, I hadn't. So just take a look at this example here. Have you studied English before taking this class? Have you studied English before taking this class? Yes, I had, or no, I had not, or I hadn't. So those are considered yes, no questions. But what about when we add the WH word? Well, in that case, it's going to depend on the WH word that we are going to be using the answer that we are going to be receiving for each one. For example, if we're going to use where, what is the what kind of answer are we going to receive from the listener?
If we use where? We are going to receive an information about places. If we use when, we are going to receive information about time. Okay? Yeah. Yes? If we use who, we are going to receive information about someone. Okay? And then we have that. That's going to depend on the WH word that we are going to be using in this kind of structures. Well, there you have. We are going to move on to this part. This is going to be the last exercise of this section. And we're going just to check the instructions that we have for it, okay? It says, the instruction says, fill in the blank with the correct form of the verb given. Use the simple past, past continuous, or past perfect. There we have, in this part, in the sentence number one, as you can see, we're gonna use simple past, past continuous, or past perfect, and there we're going to find a blank space. In the blank space, next to it, we're going to find the verb that we're going to be including in this sentence. A time that we're going to be using for this verb is going to depend where we are going to place it. Okay, so there you have that exercise. There are like just 6 blank spaces in order to answer, in order to complete all these sentences. Okay, there you have. So this is the homework that you are going to be working on. I don't know if you take a look of the podcast. Do you take a look at the podcast? It's going to be the homework for next week. ¿Ya vieron este? No, not yet. Este, alguien que ya. No yet. Bye. Bien, este, recuerden que la actividad es para este próximo lunes, dijimos, ¿verdad? Y vamos a estar, para los que no estuvieron en la clase de ayer, vamos a estar trabajando con un podcast. Yo les envié en el grupo de WhatsApp, o no sé si alguno de ustedes lo compartió, no recuerdo muy bien, el enlace donde nosotros podemos tomar los podcasts que vamos a estar utilizando para la actividad de lunes. Les daba las indicaciones. La indicación era escuchar un podcast de preferencia que a usted más le gustase, el tema que usted considerara interesante, y el tiempo que usted considerara prudente para escuchar también. Y este próximo lunes nosotros vamos a narrar sobre qué trata o qué trataba en este caso nuestro podcast. ¿Sí? Nosotros vamos a retransmitir la información que ahí aparece. Así que esa es la tarea que ustedes tienen, trabájenla. No han terminado algunos ejercicios de la plataforma, háganlo saber en el grupo, pidan ayuda. Veo que muchos de ustedes se ayudan entre sí, lo cual es muy, muy bueno para que ustedes puedan ir completando los ejercicios de la plataforma y logremos, si no lo hemos hecho aún, el 80% del puntaje requerido para continuar el próximo módulo. Eso sería todo por ahora, chicos. Nos vemos el próximo lunes. Feliz noche a todos. Cuídense. Buenas noches. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Igual a ustedes. Feliz fin de semana. Feliz Bendiciones. Amén. Adiós.